Hola, muy buenas noches Mendoza, bienvenidos a un nuevo programa de Estricta en una semana cargada de emociones y muchísimos eventos. Estos son los avances del programa del día de hoy. Junior Achievement, esta fundación internacional que busca que los chicos aprendan a emprender, organizó un nuevo foro de emprendedores donde distintos empresarios contaron sus experiencias además de algunas otras actividades. El foro de emprendedores que estamos realizando acá en el Hotel Saboya es un foro educativo que organiza la fundación Junior Achievement en Mendoza y está destinado para jóvenes de 16 a 19 años. En realidad hoy se están haciendo actividades que tienen que ver con conferencias, con talleres, y ahora viene la segunda parte que es del trabajo en equipo al aire libre. Hay una concurrencia muy numerosa. Este año tenemos el orgullo de decir que está colmado el hotel en su capacidad máxima, 320 personas que están participando de este evento educativo que es el Foro Emprendedores. Que vengo como emprendedor a contar mi experiencia y me pareció una idea buenísima que me llamaran, me puso muy contento para poder compartir con los chicos realmente la experiencia que uno tiene, sea mucha o sea poca, pero está bueno que vean que uno está del otro lado y no es tan complicado y que siendo joven se puede emprender. Hice dos veces el foro en su momento como participante, este sería mi quinto foro como coordinador. La verdad que es una experiencia increíble. Yo siempre estoy convencido que el cambio para mejorar este mundo empieza por nosotros y creo que con la fundación estamos logrando eso y mostrarles experiencia a través de distintos emprendedores, distintas realidades, de que sí se puede, de que no, nada está perdido, de que siempre va a haber un apoyo. Si uno está convencido de hacer lo que quiere, no tiene que ir para abajo, sino siempre para adelante. Soy muy tímida, entonces al principio me costó, pero te llevas amigos, es una experiencia muy, muy, muy linda. La cantidad de gente que se ha decidido a emprender, que ha logrado muchas cosas, nos deja una esperanza a los futuros emprendedores. En la Argentina, para superarse, hay que tener coraje. Como el que tuviste vos, que decidiste comprar esas máquinas cuando todo el mundo te decía que era una locura. O como ese que necesitás cuando querés dejar de alquilar para ser dueño de tu historia. O como el que tenés que tener cuando es tiempo de saltar a otra etapa de tu vida. Coraje. Coraje y un buen banco. Un banco que te acompañe para que te sigas expandiendo. Que no te ponga límites para que seas libre de elegir tu propia casa. Un banco que te acompañe para ir superándote día a día. Porque la gente que se supera es la que hace la historia de un país. Y nosotros somos el banco para todos aquellos que buscan superarse.
superate. Súper bien. Bodega Caro busca maridar dos grandes pasiones argentinas como son el tango y el vino. Y en este caso, los artistas invitados fueron Mariano de la Torre y Gustavo Bruno. Aquí en Bodegas Caro tenemos una propuesta turística. Como muchas bodegas aquí, se hacen visitas en el día y también a la noche. Y los jueves a la noche tenemos la particularidad de poner el vino en contexto. Entonces la idea era mezclar dos pasiones de la Argentina, el vino y el tango, y hacer que los visitantes puedan disfrutar de las dos cosas la misma noche. La gente se agrupa en el salón que tenemos y en una atmósfera bien intimista presentamos un show de tango acústico donde se presentan en este momento los artistas Mariano de la Torre y Gustavo Bruno a la guitarra y una pareja de bailarines, Gonzalo Cano y Marta Morel. Of course, of course. We have not tasted a bad wine in Argentina. And I'm sure you can tell by the purple lips and what did they call it? The violet smile. Violet smile. Yes. So we're thoroughly enjoying ourselves. Tango. Oh, it's very sexual. Yeah, it is. It is. But it's great. There's passion and it's something we certainly do not have in the United States. So it's wonderful to see. Your wines are delicious and complimenting it with the tango show is just magnificent. And the artists who were playing tonight and singing were fantastic. It's been a dream. Mendoza está posicionada no solo como una de las principales capitales del vino, sino también como un punto turístico interesante, no solo cuando se visita Argentina, sino cuando se visita Latinoamérica. Entonces, incluso bueno, ahora que estamos en esta época donde se publicita tal vez por el Mundial y demás, en las tandas publicitarias ver a Mendoza posicionado en la tanda publicitaria es emocionante. Y la verdad que como mendocinos tenemos que hacer estas actividades para entender el por qué nos eligen y elegirnos día a día, porque si nosotros nos elegimos vamos a crecer. Malena canta el tango con voz de sombra, Malena tiene pena. Optinews de la Pirámide, cadena de ópticas. Noticias y consejos para una mirada saludable. Si tus hijos pasan más de 30 minutos diarios frente a una pantalla, es necesario proteger y cuidar sus ojos con filtros especiales. Prevenir hoy es cuidarles el futuro. Más información en www.lapiramideopticas.com. Fueron noticias para una mirada positiva. Nuevo look el día de hoy. Quiero agradecer, por supuesto, a Jesús Gutiérrez Peluquería y al soberano Agustín Álvarez 236. Hacemos un corte, ya seguimos con mucho más de Strictly. ¿Juran estar conectados por siempre? ¿Realmente conectados? ¿Juran estar incondicionalmente juntos toda la vida? Entonces, que los grandes momentos nos encuentren unidos. Bodega Estancia Mendoza. Estamos con vos. Pata Luján William fue la artista invitada para una nueva muestra en el Hotel Entre Cielos, donde además hubo música en vivo y muy buenos vinos. Es la segunda vez que expone la Pata Luján Williams y nos gustó mucho, nos gusta cómo ella pinta porque hay muchos colores y el hormigón y el estilo de Entre Cielos
va muy bien con lo que ella hace. El espacio que tenemos para expositor y artistas que pueden exponer, lo tenemos acá a disposición, lo cambiamos cada 2 meses, 3 meses, la última era de Genovesi, y ahora la pata se queda unos 2 meses, 3, y después cambiamos otro artista. La verdad que siento que se relucen los cuadros, así que es re lindo estar acá. Todos los cuadros tienen chorreados, que es algo que ahora estoy mezclando y me gusta esa fusión. Y mis primeros cuadros no tenían nada de eso, eran como toda la imagen más definida. Y ahora hay fondos que se mezclan con la figura, como que siento que tiene más movimiento. Bueno, me encantó, me encanta Pata porque es súper transgresora, me encanta lo que hace. Siempre pinta a las mujeres y como distintas facetas de las mujeres, lo cual, nada, está bueno, es distinto, me encanta. Me encanta la gente que le apuesta al arte y al arte de acá de Mendoza, que hay muchos artistas que son realmente muy buenos. Muy buena la exposición, muy lindos los cuadros, muy buenas las figuras humanas. Hay unos cuadros muy lindos, muy copados para tenerlos en la casa, para espacios bien luminosos, mucho color, y está bueno. El lugar es fantástico, Cecil es una genia, siempre abierta al arte, a las nuevas propuestas, en todo sentido, así que está buenísimo y está bueno que lo conozcan para que vean que hay muy buena onda y muy buen gusto. I like this and I like that. Don't you ask yourself why I'm not with you. Yo también. Todos somos diferentes. Por eso tenemos un Mac Combo distinto todos los días. Y ahora te mostramos los grandes eventos que vienen las próximas semanas en nuestra agenda estricta Movistar. El gran cantante y compositor Matty Zambroni presentó su nuevo videoclip y lo hizo con un recital a beneficio de Amigos de la Calle. Presentación del videoclip de ¿Qué debo hacer?, que es mi tema nuevo, el que está sonando en las radios. Pero lo más lindo de todo es que ya estamos preparados en realidad para ayudar. El fin de esta tarde hermosa que vamos a compartir en familia con todos los fans y con toda la gente que nos sigue es que vienen a ayudar a los Amigos de la Calle, que es un grupo de chicos que ayudan a gente en situación de calle. Le dan de comer todos los miércoles en la Plaza España. Y bueno, surgió esto porque la protagonista del video, que es Angelina Benito, justamente es de ese grupo. Y bueno, nada, salió. Fue como que se dio que pudiéramos hacer esto para ayudarlos, así que estoy súper contento. ¿Qué debo hacer? Bueno, nosotros somos los Amigos de la Calle, es un grupo que ayuda a gente que está en situación de calle. Le damos de comer todos los miércoles, hace 6 años que está este proyecto. Nos juntamos en la Plaza España y ahí compartimos un plato de comida con la gente por ahí que está en situación de calle o en vulnerabilidad social. Y hoy con Matty Zambroni, bueno, la idea del evento es poder fomentar y contar un poco de este proyecto, y la entrada, que es el alimento no perecedero, va directamente al grupo de los Amigos de la Calle. La idea un poco del proyecto también es no solamente ayudar con el plato de comida, sino que poner el plato de comida sea un poco una excusa también para entablar una relación con la persona que está en situación de calle. Muchas veces hay gente que ha perdido muchos vínculos familiares,
o se siente muy separada de la sociedad. Entonces la idea justamente es también poderle llevar el calor de una amistad, de una sonrisa, de un abrazo. Mati como artista y como persona me parece excelente. Y siempre veo que está tratando de ayudar a los chicos, a cualquier fundación o situación que se pueda ayudar, él siempre está ahí, así que para mí me parece excelente. Aparte que uno viene a disfrutar un domingo diferente. Bueno, les dejo un saludo enorme a toda la gente que ve Estricta en estos 20 años de laburo y de éxito. Soy Mati Zambroni y espero que nos veamos muy prontito. Mendoza construye para que vos tengas tu casa. Lanzamos el nuevo Plan Provincial de Vivienda con 13 líneas de créditos para que le puedas dar lugar a tus sueños. Inscribite en www.ipvmendoza.gov.ar. Instituto Provincial de la Vivienda. Gobierno de Mendoza. Cuando lo llamás, siempre te responden. Son los que te contienen cuando la suerte no está de tu lado. Saben lo que necesitas, incluso antes de que lo digas. Y pase lo que pase, siempre están cerca. En Sancor Seguros podés confiar. Sancor Seguros. Un amigo para toda la vida. La semana que viene te vamos a mostrar algunas notas de Agustina, que está viajando en Barcelona. Nosotros ahora hacemos un pequeño corte y ya seguimos con mucho más de Estricta. De los Andes, 239, Ciudad. El Bistro M del Park Hyatt Mendoza presentó su nueva propuesta gastronómica inspirada en productos regionales y en una típica gastronomía mendocina. La nueva propuesta de Bistro es un menú mendocino basado en cocina mendocina, respetando productos locales y cocciones clásicas, digamos, platos clásicos traídos a la cocina de Bistro con técnicas modernas, digamos. La carta se divide en dos, la carta de los clásicos de Bistro y la carta de del menú regional. Estamos con un nuevo concepto en Bistró y en el hotel, que es un producto muy regional con productos autóctonos de Mendoza. La idea es que la gente, el huésped que venga, pruebe los productos que nosotros usamos acá en Mendoza, la materia prima tenemos en Mendoza y se vaya con una buena imagen. Postres, por ahí si querés te cuento cómo son, en qué están basados, que como te decía recién, los productos regionales, que es durazno, membrillo, flan, y la manzana, almendra, nueces, que son todos productos regionales. Soy el sommelier acá en el Parque de Mendoza y el concepto nuevo que nosotros estamos haciendo, tenemos una carta de vino que queremos mostrar directamente qué serían las regiones principales de Mendoza y queremos que ustedes saben dónde viene, qué están tomando. Nosotros tenemos la carta dividida por tres regiones principales, sería el Maipú y el Este, Luján de Cuyo y Valle de Uco. Parece muy importante que los hoteles 5 estrellas y los restaurantes
empiecen a tener propuestas que están más relacionadas con la gastronomía mendocina y con la identidad mendocina. Llegan las vacaciones de invierno y la ciudad de los chicos. Del 7 al 22 de julio podrán disfrutar de la Feria del Libro, talleres infantiles, títeres, obras de teatro, juegos, cine y mucho más. Las plazas están preparadas para esperarte con las mejores propuestas. Más información en ciudaddemendoza.gov.ar. Y ahora sí, llegó el momento de mostrarte el gran recital de Usted Señálemelo, esta gran banda indie mendocina en el Arena Maipú. No te pierdas todo lo que pasó. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están viviendo este cierre de esta mega gira acá en un lugar para tanta gente? Bueno, la verdad que muy bien, estamos muy contentos. Ha sido una gira muy larga. Estuvimos como en 5 países, como en 25 ciudades, fue una locura. Fuimos a principio de año a Chile, después fuimos a Uruguay, fuimos... Lo tengo ahí anotado en el piso. fuimos a Colombia, a Ecuador... Ay, no sé. Y bueno, me querés mirar a la cámara, es un peligro cuando miro a la cámara, así que bueno, voy a mirar a la cámara. Va a ser un show muy especial, vamos a tener a todos los invitados que hemos querido, por suerte todos han querido tocar con nosotros, así que una noche histórica y memorable. Nos van a explotar y nosotros nos vamos a quedar acá mirándolos, así que acompáñennos y eso, chao. A ir a molestar a los chicos y las chicas que están contra la barra. ¿Qué nivel de fanatismo es este? Que están acá. Tremendo. Tremendo. Sí. ¿Qué se siente ser tan fanática? ¿A qué hora vinieron? ¿Ah? ¿A qué hora vinieron? A las 5. No estaban nadie, digamos. No, estaban ustedes. ¿Cuántas canciones se saben, por ejemplo? ¿Todas? Todas. Son muy seguidoras. Sí. ¿Y qué esperan de este show? Y nada, que... Que la rompan ellos también y nosotras vamos a romperle igual, así que... ¿Les gustan este tipo de eventos? ¿Vienen seguido a recitar? Sí. Chicos, ¿de dónde son? De Chile. De Chile. ¿De Chile? ¿Y se vinieron específicamente a ver a los chicos? Sí. ¿Estos son fanáticos en serio? Que va a estar muy bueno, lo llevo esperando mucho tiempo. ¿Sí? Sí, porque el último en el estadio, en un estadio, y es lo mejor que le podría pasar al grupo. Sí. Bien, tienen que apoyar, apoyan acá la música de Mendoza. Obvio que sí. Si esto no es inteligencia, ¿qué es? Quiero ver esas dos manos acá. Guante, guante para vaso de cerveza. No se sufre, no se sufre, no siento dolor. Arena, verano, usted señálemelo, vengan. Quiero ver, quiero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. No hay fuerza alrededor, no hay emociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? ¿Por qué estamos en la calle? Tenemos todo para conectarnos, porque ahora si tu familia es Movistar, cuantas más líneas móviles juntás, más descuento tenés. Actívalo ya desde la app Mi Movistar. Movistar, elegí todo. De esta manera, con este gran recital de Usted Señálemelo, que lo rompieron en la Arena Maipú, llegamos al final del nuevo programa. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo por la pantalla de Canal 7, porque todo lo bueno que pasa en Mendoza pasa por Estricta. ¡Chao!